se mudó para Florida y ellos perdieron contacto. Lo volvió a reconectar y ¿dónde está? Y volvieron a conocerse otra vez y se enamoraron. Germán viajó a Argentina, donde se volvieron a ver otra vez después de aproximadamente ¿cómo? Y ahí empezaron a salir finalmente. Cuando Germán se devolvió, a Argentina, me volvería y iba a traer un regalo especial. Lo prometió cumplir. Cuando Germán regresó a Argentina, el regalo era un anillo que me puso a Romina. A Romina y a Germán les encanta compartir su tiempo libre juntos. Tienen muchas cosas en común, les encanta la playa, les encanta la cerveza, les encanta el curso, kayak. Muchos deportes de agua. A Romina le encanta este Germán, que es un buen compañero, muy atento y caballeroso, que la consiente y le concede en todos sus caprichos. A Germán le gusta Romina, que es buena compañera, muy cariñosa, amorosa y que está muy orgullosa que sea la madre de sus hijos. Es bueno. Los planes a futuro es crecer en familia y tener una buena calidad de vida. Muy importante. Unas palabras de Romina. Bueno, lo que quiero decir es que estás contenta. Que siempre hubo como una conexión especial entre nosotros. Que a pesar del tiempo y la distancia, nos volvimos a reunir. Que seguíamos tanto siempre. Que nos felicitamos. Muy bien. Lindo. Dos palabritas. Gracias. Amén. Bravo, los novios. Agradecemos especialmente a Dios por habernos permitido la inmensa dicha de estar hoy todos presentes aquí, por todas las bendiciones que nos ha dado y por enseñarnos la lección más importante de nuestras vidas, el amarnos los unos a los otros, llevando en nuestros corazones la humildad y en nuestras almas la sencillez para siempre. Gracias a todos los presentes por compartir un día tan especial con nosotros que de alguna manera vivirá en el recuerdo. Hoy celebramos el milagro del amor, el amor que se ha fecundado entre Romina y Germán como pareja. Un amor que para muchos es inesperado, pero para otros un milagro, pero para Romina y Germán hoy es una realidad. El amor especial tiene a Dios como centro, pues Él es lo que ha traído hoy frente a este mar infinito para unificar el amor entre ustedes y construir una vida juntos. Demos gracias a Dios porque ustedes se tienen al uno y al otro y pedamos porque esta unión que Dios hoy bendice no la separe nadie. Los anillos. Muy bien. Pongan los dos en los anillos. En la palma de sus manos. ¿Yo el de ella o...? El tuyo y el de ella. Póselo para la foto. Bien. Ok, empezamos con Germán. ¿Aceptas a Romina como tu esposa? Sí, acepto. Por favor, pon el anillo Romina en su dedo y repite conmigo. Yo, Germán, te tomo a ti, Romina, como a mi esposa. Prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Puedes poner el anillo? Señala. Romina, ¿aceptas a Germán como tu esposo? Yo, Romina, te tomo a ti, Germán, como mi esposo. Prometo serte fiel
en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Puedes ponerle el anillo? Dale. Ahora vamos a la ceremonia de la arena. Nos casamos ahora con los anillos, pero... Ahí vamos. Vamos a ver. Vamos, pónganse detrás de la mesa. ¿Quieres que te agarre la flor para que se vea que nada? Gracias. El color coral y el turquesa. Romina y Germán, tomen sus recipientes donde cada grano de arena representa un momento único de sus vidas. Sentimientos y acontecimientos que formaron parte de su vida por separado. Estos representan todo lo que ustedes fueron hasta hoy. Entonces, uno por uno, va a vaciar por partes, ¿okay? La arena en ese nuevo recipiente en forma de corazón, en donde los granos de arena se mezclarán y no podrán volverse a separar. Y ustedes como individuos dejarán de existir para convertirse en un solo, como matrimonio, unidos por el amor. Entonces, ahora se va a subir toda la energía, porque todos estamos contigo. Y cada uno pida un deseo mientras lo van poniendo. Germán, con un poquito de arena. Más. No importa. Está diseñado para eso. ¿Listo? Camila. Siempre va a haber una forma distinta. Y otro deseo. Todos estamos concentrados ustedes. Porque todos los deseos se hacen realidad. Me Romina, otro deseo. Las formas que son todas distintas. Y los sellos. Nunca sabemos ver las secciones. Bueno, ¿pueden darse otro besito? Ahora lo voy a cantar. Venga para adelante. Para otro ángulo. Del Corintios 1, capítulo 13, leemos: el amor es paciente y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso ni es arrogante. No es indecoroso, no es egoísta, no se irrita ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija por la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y se acabarán el conocimiento. Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor y estas tres. Pero la mayor de ellas es el amor. Deseándole felicidad, amor y abundantes bendiciones. Dios los bendiga. Por el poder que me confiere la ley de Florida, los declaro marido y mujer. Ahora están casados. Y ahora sí se pueden dar el beso. Señoras y señores, les presento a Mr. y Mrs. Leandro. ¡Bastante! ¡Mucha prosperidad! ¡Gracias!